esta explosión en la avenida Lázaro Cárdenas que se suscitó hace ya algunas semanas y los peritajes continúan. Bien, este fin de semana el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León presentó el dictamen correspondiente de lo que sucedió en ese momento. Miren. Una mala compactación en el pavimento, aunado a la gran cantidad de vehículos pesados que circulan por la avenida Lázaro Cárdenas y el desplazamiento del muro de contención de la obra que se lleva a cabo en la zona, fueron revelados en el dictamen que el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León realizó tras la explosión. Este fin de semana, Raúl Salinas Jiménez, presidente del órgano colegiado, presentó el escrito que señala: la lateral de Lázaro Cárdenas ha estado sujeta a un tráfico vehicular intenso, camiones de pasajeros y de carga. Se fue fatigando el material de relleno de las tuberías por la compactación del terreno bajo el pavimento y contribuyó el desplazamiento lateral del muro de retención por no tener una longitud de anclaje suficiente. Aunado a esto, la fuga de agua complementó para desencadenar esta explosión. Ya con la fuga de agua, esta se infiltró hacia la superficie del terreno, dañando el pavimento y ocasionando que el tráfico provocara un mayor daño a la tubería de agua, y la fuga se intensificó, ocasionando con esto que se saturara el terreno colindante, con lo cual aumentaba su peso volumétrico. Se redujo su resistencia. El escrito establece que para la elaboración del dictamen se tomaron en cuenta las fotografías del antes y después de los hechos, así como una inspección detallada a la zona y terrenos colindantes. Se espera que este lunes la Procuraduría de Justicia en el estado libere la zona para permitir que se dé inicio a los trabajos de reparación. Pureza Marín, Noticieros Televisa.